Sí, chavales, sí. Volvemos con Ark al canal y es que, no sé, pues me apetecía, tenía muchas ganas, hacía mucho que no jugaba, pero mucho, 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 mucho. Desde Aberration. Sabéis que recientemente ha salido un nuevo DLC, Extinction. Vaya por Dios. Pero he estado viendo algunos vídeos y tal y sinceramente no me llama la atención porque, no sé, creo que pierde un poco el motivo por el que empecé a jugar a Ark, que es básicamente pues por los dinosaurios, ¿no? Entonces, en Extinction hay un montón de cosas chulas que me molan, pero casi todos son, casi todos son criaturas pues mitológicas o que no existen o imaginarias o inventadas o como lo queráis llamar. Entonces, pues lo que os digo, me apetecía jugar, pero me apetecía jugar con dinosaurios de verdad y demás. Entonces, lo que he hecho ha sido volver a Ragnarok. Estamos en Ragnarok. Unos ya lo habréis reconocido. Porque es el mapa más grande, no llegamos a explotarlo del todo en la última serie. Me petó el disco duro antes, ya sabéis. Y segundo, hemos añadido un montón de mods que añaden más criaturas, pero todas de la época de los dinosaurios. Vale, entonces vamos a ver qué nos vamos encontrando por ahí. Hay otro par de mods de stacks y demás para hacerlo más dinámico y más rápido. Otro de un Spyglass, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué tal se va dando. De momento voy a subir el peso porque siempre voy pillado. El Splash, que la última vez que entré, si no recuerdo mal, pues ya no era compatible o algo así. He aumentado también los engramas en el server por nivel, de manera que podemos descubrir bastantes más cosas, así que vamos a poder ver, pues, más cosas, vamos a poder craftear más cosas. Sobre todo los que seáis novatos en Ark, pues os va a venir muy bien. Soy un pelín la velocidad, que lo veo esto un poquito lento, ¿eh? Como más o menos, pues esto lo tenemos ya. Aprendido. Pues vamos a ir más o menos rápido. Vale. Mirar porque paso de encontrarme con ese Dilophosaurus. Y vamos a ver si podemos ir, pues, crafteando algo, ¿no? Por ejemplo, un pico. Necesito paja, ¿vale? Como veis, también tengo subida la experiencia, con lo cual vamos a subir de niveles más rápido. En fin, está hecho todo de una manera, pues que sea más dinámico, ¿no? Está el volumen muy alto, me lo parece a mí. Esto es paja, creo. Vale. Venga, vamos a hacernos el pico. Muérete. Silex.
Silex, ¿no? Silex, 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 no Lex. Vale, me va a dar metal, pero no me va a dar Silex. Vale. Venga, vamos bastante bien. Tenemos eso. Quiero eso, quiero eso. Voy a hacer eso, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Y otra de estas, why not? Y una de esas. Venga. Esto por ahí, esto por aquí. Como os digo, como ya tenemos bastante experiencia en Ark, voy a ir rápido. Si veis que voy excesivamente rápido, todos los que seáis nuevos, pues nada, simplemente me lo dejáis por aquí debajo en los comentarios. Y si hay algo que no os quede claro tal, pues lo explicamos. Sin más. Vale. Venga, ¿cómo vamos por aquí? Eso me lo pongo en el 4. Eso me lo pongo en el 3. Eso me lo pongo en el 9. Vamos a dejar de momento el saco por aquí. Pero en caso de que me peten, ahí sería donde apareceríamos. ¿Vale? ¿Podríamos hacernos aquí la base? Creo que nunca he estado por esta zona del mapa. En Ragnarok. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tu, 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 tu. Bueno, aquí tenemos metal. O sea que no voy a hacer ahí la base, pero igual en aquella zona de allí que es medio plana. Porque aquí es un poquillo escarpa. No mucho, la verdad. No está muy mal. Pero no es completamente plano. Entonces va a ser un poco más complicado. Como os digo, tenemos un montón de bichos nuevos, entonces vamos a ir descubriendo a ver qué se cuece. Vamos a subirnos el nivel, un poco más de vida. Quiero eso, evidentemente la cama. Vale, bueno, pues vamos bastante bien, la verdad. Y hay un Tera. Para Saur. Vamos a ir cogiendo heces. Para empezar con los huertos cuanto antes. ¡Uy! No, 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 no. Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. Vamos a seguir este camino a ver dónde me lleva. A ver, esta zona no está mal, pero me da la sensación de que hacia allá se va a complicar la cosa. Vamos a dar una vuelta, a ver qué hay por aquí. Está como muy tranquilo todo, ¿no? Lo cual, pues no me gusta, la verdad, no os voy a engañar. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Qué es aquello? Estaría bien tener cristal para hacerme un catalejo. No sé qué es aquello, pero tiene pinta de que no es muy amistoso. Entre que hace 1 millón de años que no juego y que hemos añadido, como os digo, un par de mods de criaturas. Va a haber bastantes dinosaurios que no. Que no conozca, vaya. Entonces, pues bueno, lo vamos a tener que descubrir por las bravas. Muchas veces nos van a petar.
Ya sabéis cómo funciona Ark. Pero bueno, paciencia y... Y ya está, sin más, vaya. ¿Me puedo hacer la bota? Porque si me puedo hacer la bota, el odre este... Me lo dejo ya hecho. Vamos a ponerlo en el 6, por ejemplo. Venga. Y me voy a hacer comida. No sé cómo lo veis. Me voy a hacer comidita. Entonces, una hoguera. Necesito paja. Bueno, muy fácil. Bajo aquí. Pa. Y lo tenemos. Van a hacernos siempre splash, siempre dentro de lo posible para... Pues ya sabéis que lo puedo andar moviendo luego. Entonces si me voy a otro lado, pues... Podemos moverlo, ¿no? En el caso de... Una hoguera me da un poquito igual porque no es que cueste mucho. En cuanto a recursos se refiere. Pero yo qué sé, en cuanto a... No se puede colocar en el suelo. What? ¿En serio? Qué idea de olla, ¿no? Ah, vale. Porque a lo mejor no... Ah, no, no se puede colocar en el suelo. Qué movida más rara, ¿no? A ver. Esto es muy extraño. ¿No puedo colocar una hoguera en el suelo? Esto es muy extraño. ¿Y aquí? Acá. Vale. Estaba asustando un poco. Venga, le metemos ahí carne. Debe haber combustible como madera o paja para encender fuego. ¿Está bugueado esto o soy yo? No entiendo, no entiendo. Estoy flipando, tú. ¿Esto está bugueado o qué pasa? No entiendo. Pues está bugueado. ¿Splash? O me lo parece a mí. Vamos a ver. Hoguera normal. Vale, que hace mucho que no juego, pero de esto me acuerdo, vaya. Ah, vale. Soy retrasado. Ya sé lo que pasa, que estamos muy cerca del agua, ¿no? Y entonces, pues no prende. Vale. Estaba asustado, digo, hola, ¿qué está pasando? Aquí debería de funcionar. Metemos ahí, ahora sí, ahora sí. Madre mía. Ya estaba asustado. Vale, tenemos carne en marcha, comida, vaya. Vamos a poner... Esto por aquí. Porque lo que quiero hacerme es... Un mortero. Mortero era.
Necesito 6 puntitos. Vale. Voy a necesitar piedra. Vamos a subirnos la vida. Mortar. Vale. Y ahora mismo aquí ponemos mortar. Vessel. Y 10 de piel. Fácil. Si no recuerdo mal, sale más piel con el H, ¿no? Creo. Vale, esto no lo vamos a poner aquí. No vamos a hacer splash. Vamos a empezar a hacer, pues, lo típico, ¿no? Los narcóticos. Esto por aquí. Y ahí metemos eso, metemos eso. Y tengo que aprenderme los narcóticos, ¿no? Narcótico. De momento solo uno. Vamos a meter aquí esa carne. Aquí no voy a necesitar tanto. Con algo así es suficiente. Hola. Vamos a meter aquí la inmensa mayoría para que se vaya pudriendo. Y me voy a subir velocidad un poco más. Venga, vamos muy bien. Me saco el arco. ¿Qué necesito para el arco? Vamos a ver si lo tengo. Fibra. Vale, esto es fácil. Vale, como veis también tengo subido el todo el tema de la recolección y demás. La cosa es eso, no parar, hacerlo dinámico, hacerlo rápido, pero al mismo tiempo empezar desde el principio, de manera que la gente, pues, que no lo ha visto nunca, pueda seguir un poco la serie también, ¿no? Transferir, transferir. Esto va en el 4. Esto va aquí. Madre mía, tú. Vamos a hacernos también crate, se llama, no. Caja, caja. Pero ¿cómo se llaman? Splash. Splash. Splash Storage Box, ¿vale? Storage Box. Necesitamos paja. Venga, vamos, vamos, vamos. Esto me vale. Genial. Storage box. Vamos a hacernos un par de ellas. Vamos a hacernos eso. Vamos a ver qué más podemos ir sacando. Boleadoras no va a hacer falta para tamear a los bichos voladores. Huertos, evidentemente. Y los cimientos de madera. Vale. Ojo, ahí hay un beacon. De esto es un beacon. No sé si lo puedo abrir con el nivel que tengo. ¿Qué nivel soy, por cierto? Nivel 11 ya, ¿eh? Y no llevamos nada de episodio. Venga, vamos, 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 vamos.
No parece que haya enemigos a la vista. Vamos a ver si nos deja abrirlo o es para un nivel más alto. Nivel 35. Venga, pues nos vamos por donde hemos venido. Comemos. Otro poquito. Ese bicho... Me da mal rollo. Venga. Como veis, uno de los mods es el Stack Me More. Llevo un montón de cosas aquí, pero apenas pesan y además, pues pueden, los stacks son, pueden ser más grandes, ¿no? Lo normal a lo mejor en, qué sé yo, carne prime es que solo podáis llevar uno, pues aquí podéis llevar, pues no sé, los que sean, 100 o los que sean, ¿vale? Aparte de pesar menos, que también pues ayuda, evidentemente. ¿Qué necesito para esto? Fibra. Uno por ahí. La verdad que Splash cotiza, ¿eh? Vale, tenemos una pequeña basecilla aquí. Esto lo vamos a ir apagando. Eso me lo llevo. Esto lo vamos a colocar para empezar a dejar aquí basurita. Sabéis, otra de las cosas que tiene el Splash es que te apila pues los armarios, las cajas y demás. Es decir, yo pongo ese ahí y el siguiente, pues, ¿veis? No tengo que tocar nada, me lo alinea perfectamente. Vale, voy a dejar por aquí, pues, parte de mi basurita. Como siempre, ya sabéis, organizamos siempre de la misma manera. Y debería hacerme una más. Debería hacerme una más. ¿Qué necesito para eso? 10 de fibra. Ahí están. 25 de madera. Y 20 de paja. Vale. Un poco más de paja por aquí. ¡Ojo! Me están atacando. Date, ¿qué te pasa? ¿Qué me ha robado? ¿Qué me ha robado? ¡Qué pros, eh! ¡Qué pros, de verdad! Mira, ya he recuperado una flecha. Eso lo han actualizado, ¿no? Antes no recuperabas nada, yo creo. Venga, más paja por aquí. Vale, genial. Venga. Una más. Vamos a colocarlo por aquí. Y si puedo hacer uno más. No puedo, ¿no? Vale, puedo hacerme la cama, 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 pez. Necesito más fibra. Bueno, como veis, esto es súper sencillo. Este es el comienzo. Un poquillo aburrido, ¿no? Siempre es, pues, farmear un poco de materiales y demás. Pero bueno, la verdad es que vamos muy bien. Vale, la rampa.
Vale. Podemos hacernos todo de madera ya, si quisiéramos. Entonces igual eso lo hago un poco fuera de cámara para que... Para que no se os haga tan pesado, ¿sabes? Pero vamos, que esto es facilito. Por ahí. Cama. ¿Qué necesito para la cama? Esta. Vale. Pues tenemos lo básico hecho. Si morimos por lo menos. Pues podemos aparecer aquí, que eso ya es un logro. Vamos a ver cómo va aquí la carne esta, a ver si se pudre o no se pudre o qué pasa. Vamos a hacernos otro narcótico. Otro par de ellos. En este cajón voy a guardar pues todo lo que son semillas y demás cosas, berries y demás. Voy a quedarme con eso. Aquí. Vamos a hacer el truco de separarlo, ¿no? No puedo. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? No me acuerdo cómo era, tío. A lo mejor tiene que ser en mi inventario. A ver. Vale. Este era el truquillo. Este truco os va a ayudar a que esto se pudra más rápido. Entonces de un golpe pudrís todo eso. Y una vez podrido, pues... pudrido, atento. Una vez podrido, pues lo transferimos al mortero. La línea verde esa que os sale abajo es la vida útil. Entonces lo que va a pasar es que se me va a pudrir ahora de golpe. Esto es un... No sé si es glitch. Pero bueno, es un truco muy, muy, muy viejo de Ark. Para conseguir mucha carne podrida muy rápido, ¿no? Se lo dejo ahí sin más. Estos me los traigo para acá. Voy a dejar aquí en todas estas... cajas o en todos estos baúles los materiales. Toda esta basurita la voy a dejar por aquí también porque sinceramente pues no la quiero para nada, lo único que hace es molestarme. Vamos a hacernos de momento todas las flechas que podemos de... Ah, no lo tengo aprendido, no lo tengo aprendido, no lo tengo aprendido. Se aprende en el nivel 21. Flecha narcótica. Y estamos a nivel 13. 14. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vale, pues todavía no podemos aprender eso. Tenemos que tener un poquito más de paciencia. Somos un poquito impacientes, ¿no? ¿Qué más voy a necesitar? Cemento, evidentemente, voy a necesitar. Eso lo voy a necesitar. Eso imagino que también. Vale. En principio, nivel 14. Tenemos eso. Aquí se nos debería haber podrido ya
Nada todavía. Vale. Pues vamos a darnos una vuelta. Vamos a ver qué. Que se cuece por aquí. Como veis, recolección de recursos, etcétera, etcétera. Está. Ese es el bicho que me da cosa. Como os digo, recolección de recursos y demás lo tengo bastante aumentado, de manera que en cada capítulo avancemos bastante. Y en principio, yo creo que para ser un primer capítulo, una primera toma de contacto, y demás, está muy bien. Así que voy a dejar el capítulo por aquí, en esta especie de base, si es que se puede llamar así. Espero que os haya molado este primer episodio, el retorno de Ark. No se olvide de dejármelo por aquí debajo en los comentarios. No se olvide de suscribiros al canal, de compartir el vídeo en vuestras redes y de dar pulgares arriba si os ha molado. Nos vemos en el siguiente. A cuidarse.